La Universidad Estatal Amazónica presenta UEA Semanal, las noticias más relevantes del 7 al 13 de noviembre. La UEA está lista para recibir a sus estudiantes en el inicio del periodo académico 2022-2023. En las sedes del Lago Agrio y el Pangui, las actividades se inician este 14 de noviembre, mientras que en el Campus Puyo el 15. El doctor David Sancho, rector de la UEA, junto con autoridades universitarias, viajaron a Perú y entre sus actividades de carácter académico visitaron la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde se firmó un convenio para fortalecer los conocimientos en proyectos de investigación en el área agropecuaria, agroindustrial, forestal y ambiental. El decano de Ciencias de la Tierra, junto con los coordinadores de carrera, desarrollaron una visita de campo al CEIPA, con la finalidad de recorrer los escenarios de aprendizaje del componente práctico-experimental previo al inicio del periodo académico. Juntos transformamos el mundo desde la Amazonía.